muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de estos 6 vehículos que se incorporan al parque de las brigadas forestales. Son 6 autobombas que están dentro del marco que tiene el Cabildo de Tenerife de renovación de toda su flota para la lucha contra incendios. Son 6 autobombas de una capacidad de 3.500 litros para la lucha contra, como decía, con la lucha contra el fuego y en zonas forestales. Y bueno, es parte del plan de renovación, vendrán pues para renovar completamente el parque, que hasta el momento la verdad que estaba bastante obsoleto, y la satisfacción de poderla presentar hoy, y que dentro de ese marco que iremos renovando completamente el parque que tenemos de toda la lucha contra los incendios. Sí, además me permite decirles que, bueno, hacer una llamada a la precaución. Saben que a partir del jueves viene una ola de calor y una alza de las temperaturas, una masa de calor, de masa de aire caliente que se va a hacer sostenido en el tiempo, con lo que tenemos que hacer un llamamiento a la población para que observen todas las medidas que desde las distintas fuentes oficiales vayamos dando en cada momento. Bueno, pues son 6 camiones, como decía la presidenta, con una capacidad de 3.500 litros, y luego vienen pues dotados de todas las últimas medidas de seguridad pasiva y activa para la protección de los usuarios, ¿no? Tanto medidas internas en la cabina, análisis de gases, equipos de respiración autónoma para que en caso de un atrapamiento puedan estar en condiciones óptimas de supervivencia, cortinas, antifuego, de todo. Y luego la capacidad de pantallas de autoprotección, un sistema de autoprotección del vehículo, pantallas difusoras, aplicación de espumógenos, y la bomba, pues es una bomba de impulsión con la última tecnología, ¿no? Que permite, tiene un sistema automático que mantiene la presión constante durante todo el uso del circuito de agua, independientemente de la demanda requerida. Y bueno, y con una capacidad todoterreno que no tiene nada que envidiar a ningún vehículo, ¿no? Como les digo, es lo último que hay en el mercado, con todas las equipaciones que se puede exigir a un camión de estas características para un buen uso y una eficacia demostrada, y sobre todo la seguridad de los especialistas que la van a utilizar. Sí, es un camión tipo 3, que se denomina técnicamente, que son camiones 4x4. Vale, y pueden circular tanto por pista como por fuera de pista. Tiene una capacidad todoterreno muy buena. La dotación actual de autobombas supera ya las 20 o 22 unidades. Lo que pasa, la idea ahora es ir retirando progresivamente las unidades más antiguas, que ya tienen pues problemas de mantenimiento, que están unos costes que no las hacen viables, ¿no? Este mismo contrato tiene otra serie de camiones, de nodrizas, que se irán completando a lo largo de los próximos 12 meses. Lógicamente tendremos que renovar no solo esos vehículos, sino otros vehículos. Probablemente la flota más obsoleta del Cabildo era la de medio ambiente. Ahora mismo era absolutamente insostenible incluso el mantenimiento de los vehículos. Con los nuevos vehículos no solo vamos a mejorar ese tema, sino que vamos a darle más capacidades a los vehículos. El resto de los vehículos hay que ir renovándolos, y lo que nosotros pretendemos con todas las flotas de vehículos, que no solo pasa con el medio ambiente, es que hay que ir renovando y adecuándolos a los temas de eficiencia para el trabajo, pero también a los temas de eficiencia energética.